De niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Oye, 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 oye
porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Stato bravo, ma da ora in avanti
and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on. Sulle note di You Never Walk Alone ritorna Club de Football e il Friday Night, come lo chiama il Pampa, dallo studio di La Gordiani, Massimo Organte che vi parlo. Ovviamente il primo a salutare è Federico il Pampa Sozio. Buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta, insomma, sono tornato qui in studio anche a Club de Football, football, diciamo, ecco, vedi già l'inglese 2015. Buonasera football, a tutti ragazzi. Esatto, Davide Moroni. Buonasera a tutti, eccoci qua. E poi il nostro Davide Di Cosmo. Buonasera a tutti. Allora, andiamo un po' a vedere i titoli, no, che ci aspettano oggi, perché poi il Pampa ci ha preparato quest'angolo del calciomercato, che ci sono tante e tante notizie, da anche molto molto interessanti, anche molto interessanti io direi per i fantacalcisti che ci seguono sempre con tanta passione. Allora, però, andiamo a vedere quello che ci attende questo fine settimana. Quindi sono già iniziate le partite, abbiamo